Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Esto es Radio Line, la radio de la Antejuela Independiente. Alejandro Carmona quien nos habla y este programa, El Templo de las Ánimas, una vez más en directo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página de Radio Line en Facebook, como El Templo de las Ánimas, en YouTube o en cualquiera de las plataformas de podcast que se te ocurra que exista, como El Templo de las Ánimas. Ahí estaremos para que no te pierdas nada a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo. Puedes suscribirte y activar la campanita para estar al día de todo nuestro contenido. Como siempre digo, si quieres. Y en esta noche maravillosa de primavera, ya por fin llegó para algunos, para otros la sufrimos por la dichosa alergia, pero la primavera maravillosa. Y en esta noche de primavera nos damos una vuelta, un paseo, nos subimos a la máquina del tiempo para bucear por la historia de una manera alucinante. Esta noche tenemos la oportunidad de hablar con una auténtica enciclopedia andante, además una biblioteca personal increíble, con un hombre que lleva toda la vida tras el misterio, tras los enigmas, tras los secretos ocultos de la historia. Desde Barcelona, lo tenemos que tener ya por aquí, a nuestro amigo Miguel Aracil. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, encantado. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí encantado de hablar con vosotros. Miguel, si no recuerdo mal, no tengo mal anotado, 65 libros, ¿verdad? 64 libros. 64. Es casi un libro por año de vida, ¿no? Pues hombre, no tanto, pero yo tengo 68, pero bueno, hubo una época en la que, bueno, vamos a decir que empecé escribiendo un libro hace unos 40 años, lo llevé a varias editoriales, y me dijeron, nada, que te dicen, bueno, me lo leeré, ya te diré algo, y después, o sea, como si te mandan a tomar viento. Entonces tuve la suerte, lo llevé a Editorial Arbor Esciencie, ya actualmente desaparecido, me lo publicaron a los nueve meses, me pidieron otro y entonces ya fue no parar hasta ahora que ya prácticamente he parado, pero sí, ha salido un promedio de nueve, cada nueve meses un libro más o menos y ya está, o sea, hasta así ya basta, como decimos en mi tierra, Barcelona, que lógicamente forma parte de España. Dices, pro, basta, ¿no? Y ahora ya a descansar. Has escrito de todo, ¿no, Miguel? Has hablado de vampiros, has hablado de templarios, que es el tema que vamos a tocar esta noche, has hablado de cátaros, has escrito, te has atrevido con el auténtico, con el chupacabra, ¿no? Con el mismísimo chupacabra, incluso, ¿no? Sí, el chupacabra salió, sí. Yo creo que soy el único autor español que ha publicado un libro monográfico sobre chupacabras. De hecho, sé que hace 8 o 9 meses apareció una reedición de bolsillo de Editorial Plutón del Chupacabras y según me dicen, sobre todo a Hispanoamérica, más concretos, les encantan estos temas y sé que se han vendido, creo que son en pocos meses han vendido 10 o 12 mil, ¿no? Sí, fue un tema que me gustaba, lo había oído hablar de Chupacabras en mis tiempos de reportero. Había escuchado hablar de chupacabras en las Honduras británicas, lo que actualmente se llama Belice, en Guatemala, en México, en España había oído hablar, en África no le llaman este nombre, le llaman otro nombre, pero y bueno, me decidí a escribir un libro sobre chupacabras. Eso ya hace muchos años, ya digo, hace pocos meses, Editorial Plutón sacó un libro, el mismo en bolsillo y ampliado, y tocando todo. Periodista, escritor, investigador. No te consideras historiador, pero se podría... No, soy historiador, no. Pero se podría decir que casi lo eres, ¿no? Has buscado la historia. No, para mí historiador es el señor que ha estudiado y se ha licenciado en historia. Yo no soy historiador. Lo que sí que es verdad es que he sacado... Bueno, libros monográficos de historia he sacado bastantes, ¿no? Hace poco ha salido reeditado otro libro mío sobre el enigma de la cultura celta, de esta editorial de Plutón,
que en el bolsillo, pero antes había salido una edición buena en editorial, Grupo Editorial Protusa, cuando no he ido a España. O sea, sí, de historia he publicado, no los tengo, muchos he publicado de historia, sobre templarios también tengo varios, sobre todo el tema de historia. Lo que no he publicado es sobre temas como para trilogía o así, que me podrían interesar, pero no. ¿Con qué no se ha atrevido Miguel Aracil? Yo no he atrevido, pues mira, a meterme a monja como la hija de don Juan Alba. Porque esa cosa, pues soy ateo, ¿no? Pero, o sea, sí. Y porque no ha hecho falta, ¿no? No, el celibato no me va. Menuda respuesta. Miguel, ¿qué te conecta a ti con el misterio cuando comienzas a bucear en él? Me parece que yo ya de pequeñito, yo nací en el 55, en aquel tiempo libros de misterio había muy pocos, ¿no? En la dictadura, o sea, con Franco, estos temas olían a azufre y había muy poco. Y empecé sobre todo con los libros de vampiros, ¿no? Yo soy la persona que más libros de vampiros, en español que más libros de vampiros, libros distintos, diferentes títulos. De hecho, dentro de un mes hay el primer Congreso Nacional de Vampirismo que se celebra en Barcelona, en el puerto de Barcelona, y voy de primera espada, ¿no? O sea, me pidieron que fuera, llegamos a un acuerdo y fui, y voy para allí. Y bueno, me empecé con el tema de los vampiros, me gustaba mucho, y me daban hasta, de pequeño me daban hasta cierto miedo, ¿no? Y sí, yo me acuerdo con 5 o 6 años veía una película de Drácula y cerraba, había con un ojo y el otro cerrado, ¿no? Estaba allí con el miedo. Y bueno, entonces fui, de hecho, el primer libro que publiqué fue sobre vampiros, ¿no? Pero en aquellos tiempos ya me gustaba todo misterioso, los enigmas, sobre todo a nivel histórico, arqueológico, de aventuras. O sea, lo mío es muy fácil. Yo estudié y, o sea, terminando ya bachiller superior, que en aquel tiempo había bachiller elemental, revalida, bachiller superior, revalida, mis padres, que para descansar, me dijeron, bueno, ¿y ahora qué quieres trabajar? Yo era aquella generación que trabajábamos de día y estudiábamos de noche, ¿no? Y sin quejarnos, mira, éramos así de burros. Sí, entonces yo dije, lo que tenía muy claro, yo quería ser militar, yo quería cursar la carrera militar por razones personales que no voy a decir aquí, no puedo ser militar. Y un día, y cabreado, dije a mis padres, que en paz descansen, en catalán, que es mi idioma materno, dije, pues si no soy militar, voy a ser escritor, periodista, voy a recorrer el mundo buscando misterios, enigmas, expediciones. Y mi madre, que en paz descansen, dijo, qué fantasioso eres, no me extrañaría con esta fantasía. Y bueno, y a mi edad, pues he recorrido gran parte del mundo, he estado en expediciones por África, Asia y Hispanoamérica, y he publicado mucho, ¿no? O sea, el misterio siempre ha ido conmigo. Miguel, de esta amalgama que podemos meter, ¿no? Enigmas históricos, fenómenos extraños y, no sé, ufología, ¿con cuál te quedas? Yo, bueno, lo que más me gusta a mí son los misterios y enigmas históricos y arqueológicos. O sea, yo donde he estado, he tenido la suerte como reportero de estar a lugares, yo me acuerdo ya de adolescente, ¿no? Sí. Leía cosas, no sé, me acuerdo de haber leído algo leía el misterio de los pueblos mayas, de la cultura maya, ¿no? O el misterio de Sirio, de Malia, y está el tema de Sirio, de la falla de Bandiagara y todo aquello, y lo leía con las famosas etnias de los dogones, ¿no? Después estuve conviviendo con ellos un tiempo, ¿no? Y lo leía de pequeñito y decía, ¡oh, qué maravilloso! Después he ido, he tenido la suerte, pero la suerte por el trabajo, como reportero, ¿no? Yo mejor que perseguir a un tío haciendo fotos o tomando nota de un golfo que le pone los conos a su mujer, que no me interesaba en absoluto, prefiero coger la mochila, mi Nikon, yo soy nikonista, entonces prefería, ya lo tengo dejado, ¿no? A mi edad un poquito, y largarme por estos mundos de Dios a hacer reportajes estos lugares, ¿no? Y eso además me llenaba, además de darme de comer económicamente, me llenaba mucho, ¿no? O sea, entonces el tema de los misterios y arqueológicos, históricos y todo, pero misterios de verdad, porque a veces, o sea, yo me acuerdo, yo de chaval o de jovencito, incluso de joven, me lo tragaba todo, ¿no? O sea, yo conocí, creo que fue en 1981, creo que fue, me conocí personalmente a Erich von Däniken, que me parece un sinvergüenza de primera
de primera talla, ¿no? Dejando de lado que haya estado en la cárcel, que es verdad, ¿no? Y ahí, pero eso ya es cosa de él, ¿no? Pero yo me creía aquellas cosas que explicaba Dani, que después he estado en muchos de los lugares que él describía y he visto que era mentira, ¿no? Que el suizo se lo inventaba, ¿no? Y como Dani Ken dijo otros, ¿no? O sea, buscar la otra historia, la otra realidad que existe, siempre me ha gustado mucho. Además, como yo tengo mal carácter, entonces me gusta llevar, sí, cuando todo el mundo, cuando salió una, yo me acuerdo que creo que fue en el 1981, porque estuve en la presentación del libro en el Col·legi Oficial de Periodistas de Cataluña. Yo estaba en aquel tiempo en la revista Karma 7, se presentó un libro que se llamaba El Enigma Sagrado, de tres pájaros que publicaron sobre a Magdalena, el Santo Grial, la descendencia de Jesucristo, sí. Todo. Y yo aquello, me acuerdo que hice un par de preguntas al que vino, a uno de los tres que vino, creo que era Lake, allí a presentarlo, ya le desmonté bastante la cosa. Entonces me puse a investigar el tema y todo, y vi que aquello después resultó ser un pufo, y como esto, tantísimas cosas. Me ha gustado siempre, y por ejemplo, cuando en aquella época, cuando sacó el de Lima Sagrado, entonces se puso de moda, ya se había puesto de moda, ¿no? Pero se puso mucho más el tema de los templarios, aquellos caballeros que tan buenos, tan nobles, tan valientes, que buscaban el grial y solamente querían proteger a los peregrinos. Y yo me acuerdo, salieron decenas. Yo estuve en algún congreso en Francia, igual que estuve representando a España. Me costó el puesto en la revista donde estaba yo, el hecho de representar a España. En aquellos tiempos, hablando de los cátaros, ¿no? En la congreso de la Salle du Dôme de Carcassonne, estuve yo allí. Bueno, pues entonces todo el mundo hablaba bien de los templarios, incluso los cátaros, pero sobre todo los templarios. Buenos, valientes, caballerosos, vivían para los demás. Entonces, en un momento dado, empecé a investigar fondo, y saqué varios libros sobre los templarios y la cara oscura, ¿no? Diciendo que habrían de buenos, pero habían que unos sinvergüenzas, unos golfos, peseteros, claro. Algunos muy conocidos que tienen calles en Cataluña, casi todos los pueblos, en Valencia también tiene, como Roger de Flor, el tío que había sido, que fue el jefe de los almogávares. Aquel individuo antes había sido un mando de los templarios, y lo echaron ahora en una España tan corrupta y tan choriza como la que tenemos. Bueno. A ese individuo lo sacaron por robar, exactamente siendo un mando de la Marina Templaria, lo sacaron, ¿no? Y de estas cosas me gustaba a mí sacando estas cositas y, bueno, ir haciendo libros un poquito contracorriente. Miguel, ya que sacas el tema, entramos de lleno, si te parece, ¿no? Más de 7 siglos después de su extinción, ¿no? Del temple, tú dices la palabra templario y algo se sigue removiendo. ¿Por qué atrae tanto? Esto me recuerda, me pasa igual que con el tema de los vampiros, ¿no? Son muy atrayentes, hay algo que atrae, ¿no? Sí, pero el tema del vampiro es diferente. El vampiro, mira, yo hace mucho hablaba con un famoso editor y jugador de fútbol de aquí, de mi tierra, y me decía, este editor me decía, el vampirismo tiene un público casi prisionero. Tú haces algo de vampiros y un libro de vampiros, yo creo que de vampiros tengo 4 o 5 publicados, 5 creo que son distintos, y se vende. Se venden bien en España, ya no, en Sudamérica se venden como churros, ¿no? Pero el vampiro es un tema. El vampiro, mira, en el vampiro hay la lucha contra la muerte, ¿no? Superar la muerte, ¿no? El no muerto, la sangre, la pasión de la sangre. Incluso hay cierta sensualidad, ¿no? En algunos, se reúne todo. Hay un libro mío que creo que se llama Totalmente Agotado, se puede conseguir en Amazon. Sé que en Amazon hay una edición. Sangre, vampirismo, sangre, muerte y pasión. Sí. Y ya lo comento, ¿no? En el vampirismo se reúnen, ya te digo, la pasión y la fuerza de vencer a la muerte. Después la sensualidad, cierta sensualidad, ¿no? Incluso cuando pinta el mordisquito en el cuello y todo. Totalmente. Y en cambio el tema templario, no. El tema templario es como los cátaros, pero mucho más
mundial, que sí. Los templarios siempre los imaginamos, ya lo he dicho, los imaginamos como unos héroes, una gente fabulosa, una gente que buscaba el grial. Busca los archivos, ves que la vida, su historia es bastante diferente a la que cuentan esta gente, ¿no? Pero, sin embargo, los cátaros no son, digamos, tan, no sé si tan venerados o tan conocidos, más bien, ¿no? Venerados sí siguen siendo, ¿no? También, si entras en el movimiento, en el mundo cátaro, también tiene su halo de interés y de misterio, aunque es verdad que mucho menos que los templarios, ¿no? Pero, ¿en qué se parecían? En nada, como un melón o una castaña, se parecían. Uh-huh. Que vivieron en la Edad Media. Mira, a ver, los cátaros, ya te digo, creo que fue en el 86. En 1986 yo representé a España en el primer congreso que hubo en la Salle du Dôme de Carcassonne, de Francia. Y bueno, he dicho antes que me costó lo de mi puesto, sí. Porque yo estaba en Canal 7 y me dijeron que representaba a Cataluña. Yo dije que fuera de España, representaba, que me daba la realísima gana, y nos liamos a trompazos el director, José María Armengou y yo. Entonces eso me costó el puesto. Vale, entonces yo ahí ya el tema de los cátaros, escuché versiones diferentes. El catarismo es algo que se han contado tantas tonterías sobre el catarismo que la gente, yo cuando veo, no hace mucho, pero muy poco, dos meses, me vino un individuo, me dijo, hola, yo fui cátaro. Y yo dije, bueno, yo fui boina azul en la miti, ¿verdad? Mm-hmm. Yo fui servir al Faber, que cátaro ni puñeta. Vamos a ver, primero de todo, esta épica del catarismo, hemos de empezar por una cosa. Los cátaros, o sea, esta herejía que nace en el siglo IX aproximadamente en Bulgaria, sí, y se va extendiendo poco a poco, o sea, hay una herejía de corte gnóstico. Esta herejía que conocemos como cátaros y se extiende sobre todo por Italia, el sur de Francia, gran parte de España, Cataluña tuvo. Hay un libro mío monográfico que se han vendido varias ediciones, es la guía cátara y templaria de Cataluña, editorial Bastet. Sí. Pues bien, creo que también está en Amazon, porque ya te digo, en Amazon, como no lo llevo, yo no me entero, yo me entero cuando cobro, pero no sé nada más. Entonces, esta herejía, que conocemos como cátaros, la palabra cátaro, ni ellos mismos la utilizaban. Ni ellos mismos lo utilizaban. Esto debe quedar bien claro. Por ejemplo, los que están en el norte de Italia, en la Italia septentrional, se llamaban palatinos. Los que habían en otra zona se llamaban de otra manera. Incluso una zona de Germania, lo que desde la segunda mitad del siglo XIX llamamos Alemania, pues aquellos tenían otro nombre. La palabra cátaro es una, vamos a decir que es casi un invento. Sí. Un invento. Cada uno se llamaba a su manera. Cada uno era hijo de su papá y de su mamá. Entonces, en un momento dado, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, la épica del cátaro, como la conocemos actualmente, nace de manos de los nacionalistas occitanos. En Occitania, a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, nace, todavía existe, pero muy minoritario, nace un movimiento nacionalista brutal en Occitania, en el Languedoc, en aquella zona, y entonces del cátaros, es verdad, de la cruzada de los cátaros que hubo, los franceses, o sea, el reino de Francia antiguo, que era mucho más pequeño, contra los cátaros, tanto por razones religiosas, por un lado, fue una cruzada, pero sobre todo por razones económicas, políticas y militares, para quedarse aquella zona que estaba bajo la influencia de la corona de Aragón, ¿no? O sea, sobre todo tenía mucho ligamen con señores feudales y con mesnadas propias de los condados de Cataluña. Entonces, a aquella gente, esos que podemos hablar, los cátaros muy extendidos y todo, pero lo que no podemos hablar es de una herejía general llamada cátaro, en absoluto. Es, y repito, los nacionalistas occitanos del final del 19, principio del 20, que hacen renacer aquel nacionalismo, es como actualmente cuando hablamos, el Cid campeador, sí, Matamoros, sí, el Cid campeador luchó a favor de los moros también, era un mercenario, sí, con todo. O sea, y tuvo amigos, compañeros de armas árabes,
y luchó también contra los cristianos, concretamente contra el conde de Barcelona, Ramón Berenguer II, lo corrió a bofetadas, ¿no? O sea, tenemos tendencia a manipular y a hacer épico lo que no es. Entonces, los cátaros fueron una herejía, y una herejía, como no hace mucho yo conté, yo conté 12 años ya pocas entrevistas de radio. Sí, mira, sí. Lo sabes. Vale, pues lo conté en un programa de radio porque me cayó muy bien la gente, una protectora de animales, y para mí en este mundo los animales son lo más sagrado que hay. Entonces, me preguntaron, sí, pero es que el tema de los cátaros, eran tan buena gente, los que dije, oye, perdone, ustedes no saben de, tampoco habrán leído, ¿no? Habrán tirado de Wikipedia, ¿no? Los cátaros que conocemos aquí, yo tengo publicado unos cuantos libros sobre, y una burla de reportajes y sus ponencias internacionales. Los cátaros hubo de todo, y los cátaros ante todo eran muy 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 integristas, eran cristianos ante todo, y eran muy integristas, eran incluso más integristas que muchos católicos de aquella época. Estamos hablando de los siglos XII y XIII y principio del XIV, ¿no? Porque el catarismo no desaparece con Montsegur, ni mucho menos. Entonces, incluso hace un mes y pico, a raíz de, yo publico en el diario de noticias, un diario constitucionalista que se publica en Cataluña, pero se publica también en castellano, se puede leer en toda España, publicó un artículo sobre los cátaros, y contaba, porque coincidía que querían hacer una gente, le querían hacer un homenaje al que llaman el último cátaro, al último cátaro o último puro, ¿no? Que murió a principios del siglo XIV. Querían hacer incluso una romería, y iban hablando del último cátaro, ellos casi lo querían llevar a ser un santo. Les tuve que explicar, oiga, mire, si usted sigue, tira de archivos, coge a historiadores que han investigado desde que se hizo mayor hasta que murió este individuo, el último cátaro, el último puro, y todo lo que se vino a vivir aquí, era francés, pues vino a vivir a España, estuvo en Cataluña, un poquito Aragón y Valencia, ¿no? Y este señor, el último cátaro, el del renacer del laurel, sí, famoso, él nunca habló del laurel, él habló del olivo, del renacer del olivo. Pero bueno, este señor vino a predicar el catarismo a finales del 13, principio del 14, vino a tierras españolas, bueno, en aquel tiempo Cataluña, algo de Aragón y después Valencia. Y me hacía gracia porque decían, este hombre iba dejando su semillita donde iba, la semillita espiritual. Sí. Tuve que decir, bueno, la semillita espiritual consistía en ir dejando embarazadas aquí y allá. Y en un momento dado, cuando puse las fechas exactas y todo, conoció a la señorita tal, puse el nombre, la dejó embarazada, y cuando se descubrió el pastel, fue tan buen hombre y tan puro que le colocó el marrón a sí mismo, en plan coloquial, le colocó el marrón al mejor de sus discípulos y su mejor amigo, dijo, ahora cómete tú el muerto, sí, este Matías, y yo sigo por allí. O sea, quiero decir que el hacer épicos, hacer santos a un colectivo, su estupidez para mí. Y a cierto personaje ya es que es para no dormir. Sí, pero claro, quizás lo que ocurre en Montsegur, porque esto sí es real, ¿no, Miguel? Esto no es invención, ¿no? Ellos se crea esa gran pira de fuego, ¿no? Y ellos entran de la mano, incluso en alabanzas, ¿no? Se arrojan al fuego. Sí, totalmente. Bueno, además, el sitio de Montsegur, que no fue ni por casualidad el último lugar, el último foco de resistencia cátara en aquella época, no fue. O sea, lo único que ha quedado. Yo he estado muchas veces en Montsegur. O sea, y es verdad, y fue sitiado y todo, y en el Pla dels Cremats, que se llama en occitano, igual que se llama en Canadá, el Llano dels Quemados, allí quemaron a mucha gente, no a todos, porque hubo alguno que le dijeron, o renegáis de vuestra fe o a la barbacoa. Sí, y muchos fueron al fuego, y de verdad se quemaron, fueron quemados allí en el 1244. Pero también hubieron algunos que estos se dicen menos, que dijeron, oye, mira, yo reniego, que la vida es muy bella, y que a la barbacoa que vaya otro. O sea, no todos murieron en la fogata, por suerte. Y además sí, pues, o sea,
pero además ya digo, el Montsegur fue un castillo más, lo que es la resistencia más importante de contra los franceses, fue allí exactamente Montsegur. Uh-huh. Pues incluso las últimas que se sabe, fortificaron una gran cueva, la fortificaron totalmente y aguantó el sitio durante bastante tiempo. Pues sí, lo de Montsegur es real, lo que se ha querido idealizar, lo que sí que es verdad es que fueron heroicos, incluso esto se ha ocultado, o algunos por aquello del tema político o así, tuvieron que contratar a mercenarios, a contratistas de origen vascones, uh-huh, en la que se llamaba, o vascongados, o como queramos llamarlo, para que ascendieran por cierta zona y los cogieran por sorpresa y poder entrar dentro del castillo, ¿no? Sí, el corazón del castillo, la fortaleza, que era mucho más grande de lo que es actualmente, ¿no? Y entonces, ya te digo, aquello es totalmente real, y murieron, y además murieron mujeres, niños, hombres, sí. Uh-huh. No sé, o sea, eso es real, sí. Pero ya te digo, se ha hecho un relato épico de lo que fue una de las muchísimas guerras que hubieron en la Media. Es decir, que se puede considerar que nace el mito de los cátaros ahí, ¿no? No, el mito, ya digo otra vez, el mito de los cátaros, como heroicos y todo aquello, sí, nace a finales del 19, al principio del 20, de manos de intelectuales nacionalistas occitanos, uh-huh, incluso grupos occitanos separatistas que se quieren separar de Francia. Todavía hay alguno, ¿eh? O sea, sí, sí. Yo voy bastante por allí. Todavía hay algún grupo independentista que quiere separarse de Francia y quiere volver a los antiguos laureles de, uh-huh, Occitania y todo. Pero, o sea, entonces estos grupos nacionalistas necesitan una épica, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, pequeñito, ¿no? Cuando se hablaba de la España imperial y la raza España, o la raza española, sí. Somos hijos de mil leches, oye, ha habido de todo aquí. Entonces allí se quiso hacer algo épico y lo consiguieron. Ahora, historiadores poquito a poco han ido explicando que no fue tal como se cuenta, ¿no? Y que de cátaros, mira, por ejemplo, aquí en Cataluña, en mi tierra, sí, en el norte, en la provincia de Girona y de Lleida, uh-huh, en la zona del Pirineo, hubieron batallas campales, porque allí el catarismo se instaló con mucha fuerza, pero no entre el pueblo llano, sino incluso entre señores feudales con fuerzas militares importantes, y que se enfrentaron a batalla, a golpe de espada, lanza y maza, se enfrentaron contra las tropas, vamos a decir, papistas, católicas, ¿no? Pero y fue durante los siglos XII y XIII, y entonces el tema aquí, lógicamente, en Cataluña, que no fueron los, no solamente hubieron cátaros en España, no solamente hubieron cátaros en Cataluña, algunos en Aragón se sabe seguro, uh-huh, de algunas colonias de cátaros en León, y en varios reportajes míos, creo que en Año Cero, en Más Allá, sí, en la Espiral del Conocimiento, ya comento que se sabe, hay documentación que habla incluso de colonias, algunas colonias cátaras en Sevilla, uh-huh, a mediados del siglo XIII, hubieron algunas colonias cátaras en Sevilla, y se sabe incluso del ajusticiamiento, los metieron en una cazuela, en aceite hirviendo, uh-huh, que confesaban, en tierra de Andalucía, o sea, fue muy extendido. Claro, pero es que eso, porque bueno, los templarios, a lo largo de la historia se ha contado, ¿no?, que eran los monjes guerreros, ellos entraban en batalla, pero estos se les conoce como los hombres buenos. ¿Por qué se les perseguía si no hacían nada, supuestamente? Bueno, una cosa son los cátaros, que son los buenos hombres, ¿no? Sí. Se les perseguía muy fácil porque eran herejes, llevaba la contraria allí quien mandaba, en la Edad Media quien manda en Europa es la Iglesia Católica, eso, ¿no? Que nadie se confunda, la Iglesia Católica no iba repartiendo el dinero entre los pobres, ni iba dando o sea, bendiciones gratis. Entonces, claro, en cualquier momento que le salía la competencia a nivel de herejías, se llamen cátaros, se llamen valdenses,
se llamen husitas. Lo único que los husitas eran muy, muy militaristas, yo diría que los husitas fueron los predecesores del carro de combate, ¿no? Porque se blindaban sus carros cuando viajaban. Entonces, fuera que fuera la herejía, ¡pum!, le soltaban el palo. El tema de los cátaros, fue, como se fue extendiendo desde Bulgaria, siglo IX, y se fue extendiendo Italia, una parte de Alemania, sur de Francia, una parte de España, algo de Bélgica, bueno, Bélgica existía, ¿no?, pero en la zona que conocemos como Bélgica, algunos llegaron a Flandes. Entonces la Iglesia dice, uff, estos son peligrosos, a por ellos. Claro. Entonces les declara guerra. Y sobre todo Francia, por razones militares, incluso de económicas, con un monstruo que tenían allí, que es Simón de Montfort, que por cierto, siempre decían, este hombre pierde la cabeza. Era un monstruo, ¿no? Por cierto, la perdió porque sitiando una ciudad de Occitania, una catapulta, disparada por cierto por un grupo de mujeres, le enganchó toda la piel en toda la cabeza y se la llevó. O sea, perdió la cabeza de verdad, ¿no? No la encontraron después. O sea, este Simón de Montfort hizo un genocidio, bajó por el sur de Francia haciendo todas las troperías. O sea, pero... y de todo, pero aquí bueno, en la Occitania siguieron enfrentándose a las tropas francesas o papistas o papales, como le llamaban a alguien, algunos por convicción religiosa, pero hubieron muchos señores de feudales, como los señores de Foch, algunos de Carcassonne y algunos más, que se enfrentaron a ellos sencillamente por razones militares. ¿Y las mujeres cátaras, Miguel, podían, eran tan veneradas como se cuenta, o eso también es un falso? No, bueno, sí, una gente tan integrista, porque eran muy integristas los cátaras, sí. Pues sí. Las mujeres fueron bastante liberales, en esto sí que tenían, liberales, que no quiere decir que una cátara se pusiera medio a la plaza así. Hermano, quiero llegar borracha a casa, ninguna. Entonces, lo que eran bastante liberales. O sea, en un momento dado, si veían que el marido las engañaba, porque los cátaros, se supone que eran, o sea, los cátaros, una cosa era el hombre, el puro. Sí. Era célibe y no comía carne, sí, y todo. Uh-huh. Me acuerdo que no hace mucho, bueno, hace un par de años escuché una conferencia, decían eso. Pobre gente, comían lo mínimo, comían lo que tenían, ¿eh? Uh-huh, o sea, sí. Pero que dentro, había una minoría, el cátaro verdadero, el bonoma, que esos sí que llevaban una vida bastante bastante ascética, pero los demás tienen una vida normal. Y, por ejemplo, si en un momento dado un cátaro, por mucho que fuera cátaro y toda una familia, porque se casaban, tenían hijos y todo, pues entonces... En un momento dado, esta gente, la mujer veía que su marido, muy cátaro, muy puro, mucho rezar y todo, pero a la hora de encamarse, se encamaba con la vecina, pues le decía, oye, Roger, claro, sí, oye, vete a hacer puñetas, claro, que nos cortamos. Uh-huh. Y ya está. O sea, eran mucho más liberales con las mujeres, a nivel de los cátaros, a menos los del sur de Francia, la Occitania, Languedoc, incluso el norte, la zona norte de Cataluña, eran mucho más liberales de lo que eran los católicos en aquella uh-huh. época. Eso en parte quizás pudo ser también motivo del ataque de la Iglesia Católica, el ver que... ¿Qué piensas de todo esto? La Iglesia Católica nunca, jamás, ni en los siglos 11, 12 o 13, ni en el siglo 21, ha sido muy, muy amante de... No lo es. Del feminismo, ¿no? No. Y el feminismo hablo a nivel de igualdad. Sí, ¿eh? Sí, te entiendo perfectamente. Una especie de que cuando el hombre se que supera sí. a la mujer, o la mujer al hombre, ya siento un asco que no veas. Entonces, el tema de a la mujer la querían era de gozo y disfrute, como llamaban, sí. ¿no? Mm. Entonces, eso pudo tener algo que ver, pero no, o sea, ellos lo que se, a la Iglesia Católica lo que les ofendía es que aquella gente se enfrentaban a los decretos de papales, del Vaticano, a lo que hacía el Papa, y que pensaban, eran libres. Piensa que bastantes los que fueron dirigentes religiosos cátaros, lo que llamamos cátaros actualmente, eran gente, en muchos casos eran gente que eran sacerdotes católicos, que se pasaron allí. Entre otras cosas, uh-huh.
entre otras cosas, según dicen, y yo, bueno, eso tengo mi duda, que se pasaron algunos seguro por el tema de que eran de la pobreza, mientras los dirigentes religiosos católicos, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos vivían en la opulencia, sin contar la cantidad de barraganas que tenían. Sí. Hay un libro mío que no se iba a publicar porque mi abogado me lo desaconsejó delante del editor, en el que se llamaba exactamente Historia Golfa del Vaticano, y la cogía desde el siglo 5 o 6 hasta hace pocos años. Sí. Y ella hablaba que incluso hubieron, sobre todo en el siglo 9 y después en el siglo 12 y en el siglo 15 y 16, hubieron papas que el Vaticano lo convirtieron en verdaderos prostíbulos, ¿no? Pues entonces, o sea, esa tendencia, hubieron sacerdotes que decían, no, esto no es el cristianismo, no es esto. Y entonces miraban y veían que estos sacerdotes veían que el tema cátaro era, vamos a decir, mucho más puro que la religión católica que ellos seguían. Y entonces hubieron sacerdotes católicos que se pasaron a ser dirigentes cátaros. Eso sí que es verdad. Miguel, se cuenta, ¿no?, que cuando llegaban a cierta edad estos cátaros puros entraban en cuevas y se dejaban morir, ¿no?, como para desprenderse, bueno, del cuerpo. Sí, ¿no? sí. Se sabe seguro que hubieron cátaros, pero de los bonsomas, de los más puros, de los que vivían, sí, incluso eso que comían poco, esto sí que comían poco, ¿no? Uh-huh. No el pueblo, o sea, no los demás, pero hubieron unos convencidos que iban por los caminos, iban comiendo lo que les daban, sí, llevaban lo que se llamaba la escudella, que era una especie de plato, ¿no?, que aquí viene también en Cataluña el plato típico de la escudella, ¿no? Pues llevaban un platito y lo que les daban, comían, eso sí, en un momento dado se hacían mayores, se retiraban y era casi un suicidio aquello, ¿no? Se dejaban morir. Hubieron algunos que sí, pero te aseguro que hubieron algunos que no, ¿eh? O sea, sí, mira, aquí se habló mucho, aquí se hizo, bueno, se hizo, incluso se quiso hacer una feria dedicada a un trovador cátaro, un trovador cátaro catalán, que se llama Guillem de Berguedà, porque había nacido en una ciudad catalana que se llama Berga, y era trovador y era cátaro, pero cátaro convencido, ¿no? Y un día me dediqué a investigar sobre su vida, y ese individuo trovador, dice que además tenía fama por lo bello, Guillem el Bey, no el viejo, sino el bello. Sí, igual que uno que corre por aquí en España ahora. Uh-huh. Pues bien, al Guillem de Berguedà, pues busqué su vida. Este hombre era agresivo, de una agresividad tremenda, se apuntaba a todas las batallas que habían en Cataluña, en el periodo de Girona y de Lleida, contra los católicos. Iba, se ve que como trovador cantaba bien y además era guapo. Pone a Albertino Orbone, y estoy casado y padre de familia, ¿eh? Uh-huh. Pone a Albertino Orbone cantando así, o sea, las damas de ocasión, decía, hostia, está bien el chaval, ¿eh? Y, o sea, y de puro nada, ¿no? Y entonces, y después belicoso como el primero, pero además fue valiente, incluso parece ser que llegó a ir a alguna de las últimas cruzadas contra los árabes, contra los musulmanes en Tierra Santa, o sea, el tío le iba a la marcha. Y entonces, esa persona, algunos lo han querido, por ejemplo, de divinizar, de qué bueno era, y qué buen hombre era, y qué puro, ¿no? Y ni era puro ni nada, porque el tío sí que es verdad que daba la cara por el catarismo, no sé si por aventura, o porque en el fondo creía, pero decía, bueno, sí, que los demás recen y sean felices y lo coman, que yo hago lo que quiera. Es que esto da para 20.000 programas solamente el catarismo, porque es increíble, ¿no?, todo lo que encierra detrás, ¿no? Miguel, yo sé de gente y conozco gente, de hecho estoy intentando traer a una persona aquí al programa que está convencida de que los cátaros guardaban el secreto del linaje sagrado de Jesús y María Magdalena. Eso es falso, eso es totalmente falso. Eso es totalmente falso, pero es totalmente falso. Eso no sé. ¿Se llama Jiménez, quizás? No se llama Jiménez. Es igual como se llame. Eso es totalmente falso. Mira, eso es tan falso como el tema de René Chateau. El tema de René, ¿sí?, Chateau, yo había subido 50.000 veces incluso a hacer transmisión allí. El tema de René Chateau, que un cura, Berenguer Sonier, pasó de ser un sacerdote pobrecito, sí, a ser rico, uh-huh, y toda historia, porque encontró unos documentos que hablaban de que María Magdalena
y se había casado con Jesucristo. Sí. Y entonces había tenido un hijo o una hija, ¿no? Algunos dicen que se llamaba Sara, y de allí nació la sangre real y todo. Todo eso, mira, Berenguer Sonier era un cura que era un golfo, ¿eh? Además está escrito, eso está publicado por un historiador, yo no lo soy, un historiador académico que se llama, es el paisano pues, andaluz. Sí, lo conozco. Oscar Fábrega. Tuve la suerte de poder entrevistarlo hace un tiempo. Bueno, hace muchos años que somos, bueno, tenemos amistad siempre y cuando sí. No hablemos de política, él y yo. Pues bien, Oscar y yo, cuando hace un año, ahora hace un año, sí. Presentó su libro sobre los cátaros en Barcelona, en el Senado de Barcelona, me llamó y me dijo, Miguel, ¿me quieres hacer tu presentación del libro? Dije, sí, hombre, una cosa la política que no nos llevo bien, otra la amistad, vale, y yo le hice la presentación. Y Oscar, que es historiador, académico, licenciado en historia y en humanidades, el hombre hizo un estudio brutal, mil veces mejor que yo en este tema, en este sí, sobre eso de Berenguer Sonier. Berenguer Sonier, por ejemplo, que dio pie al sangre real y todo esto, sí. y toda la historia. Sí, el Enigma Sagrado, el Código Da Vinci y sí, todo sí, el Código Da Vinci. Sí, el Código Da Vinci es aquello. Yo como no colecciono amigos, mira, es muy fácil. El Código Da Vinci se aplica perfectamente al dicho aquel de Vicente va donde va la gente. Sí. El Código Da Vinci es una novela, ya digo que yo estuve cuando se hizo la presentación en el Colegio Oficial de Periodistas de Barcelona. Y entonces yo lo leí y dije, hostia, qué cosa más mediocre, ¿no? Pero no dejaba de ser una novela que después Adam Brown le dio para sí. hacer toda historia. La Iglesia, en una de sus muchas meteduras de pata, claro. prohibió, claro. dijo, muy prohibido claro. a los católicos leerlo. Esa es la madre de los reos. ¿Qué has dicho? Prohibido, pues nada, a leerlo todo Dios. Y aquellos tres se forraron antes de acabar a bofetadas, acabaron mal entre ellos, ¿no? Pues entonces, al prohibirlo, pues todo el mundo a leerlo. Claro, le hizo la campaña de marketing más grande de la historia. Mira, mi hija, además de periodista, es sí. profesora de marketing en una universidad privada aquí en Barcelona, uh-huh. en Cataluña, y decía, a veces lo hablábamos, ¿no? Si le hace esa publicidad, si, ojalá saliera, mira, te pongo un ejemplo. Cuando salió mi libro, a ver qué más, La cara oscura del temple, sí. está agotado totalmente. Este libro fue, me lo suscribió un paisano vuestro, y buen amigo mío, Lorenzo Fernández. Uh-huh. Director de Año Cero, sí. en aquel tiempo no estaba director de otra revista. Y del Colegio Invisible también. ¿Perdón? Desde que es presentador del Colegio Invisible. Sí, presenta el Colegio Invisible, nos conocemos hace muchos años, hemos estado escalando al Monte Sinaí juntos, sí. somos amigos. Uh-huh. Entonces me dijo, oye, tú que eres tan borde, porque yo, entre amigos no había amistad, ¿por qué no escribes un libro de los templarios contracorriente? Dijo, sí, escribí aquel libro y se fue vendiendo, pero en un momento dado, como yo explicaba, totalmente documentado, los casos incluso de algunos grandes maestros del temple, sí. que fueron verdaderos genocidas, uh-huh. hubo un grupo de neotemplarios, con todo mi respeto a los neotemplarios, cada uno puede llamarse lo que le dé. Pero son más fuertes templarios ahora. No, pero hubo un grupo que sí. además era estaban aquí, pero no eran españoles, no eran de acá. Tenían mate y no eran de acá. Ah, vale, entonces se pusieron en contacto conmigo y me dijeron, lo vamos a denunciar, le vamos a poner querella. Digo, pues saca el nabo. Entonces cogieron y empezaron a recomendar que no se leía el libro, que no se lea este libro. Oye, se vendió. Y después hicieron, los que vinieron después de esa saga, al decir no se lea, pues se vendió muy bien. Eso va muy bien. Ojalá yo sacara un libro ahora y los budistas, el papista, todos dijeron, no se lea eso, porque basta que te digan no leas una cosa para que se lea, ¿no? Entonces, y queda claro. Entonces, lo de sangre real, lo de María Magdalena y todo esto, como dice Fábregas, Óscar Fábrega, y él sí que es historiador, él lo estudió, todo eso es un pufoco tremendo. Uh-huh. O sea, nada, que Jesús de Nazaret, en caso de que existiera, se casó con una tal Magdalena, o se juntó ahí en cada sí, bueno. Eso sí, pero lo de sangre real, y entonces de ellos vinieron la cultura, la dinastía de los sí, merovingios, todo esto, sí. Por favor, por Dagoberto, oye, que todo esto es un invento, además todo eso lo movió bajo un sinvergüenza, se llevaba a plantar sí. un individuo de la ultraderecha francesa, uh-huh. que se forró, ¿no?, con su priorato de Sion, y que cuidado, que sí que existe un priorato de Sion,
pero no está en Francia, está en Suiza. Sí. Eso, y eso quieren vivir a su bola sin publicidad. Él se inventó todo eso, lo fueron recogiendo gente, y así se montó. A mí, en uno de los pocos programas que concedo de radio hace años, desde que salió mi libro número 50, concedo muy pocos. Uh-huh. Llevo 74, ¿no? Pues bien, me invitaron a uno de los canales grandes, de los más grandes de España, sí. Radio Nacional de España fue concretamente. No, uh-huh. Perdón, fue en Cataluña. Uh-huh. En RAC 1. Y me acuerdo que se presentó una señora, pues ya una vidente, con todos mis respetos a la gente que se llama vidente, uh-huh. a mí como se llama, lo que quiera, ¿no? Pues las hay algunas que he conocido. Y se presentó, ella como representante de María Magdalena y no sé qué, uh-huh. y el autor, que tenía muy mala baba y sabía que yo tengo incontinencia verbal, me dijo: Miguel, ¿qué te parece aquí el representante de María Magdalena? Y yo con esas metepatas que tengo a veces, dije: mira, ve como si representa a un croissant en una magdalena. Y se montó la de Cristo y no. Entonces ya te digo, o sea, quien quiera creerse a María Magdalena y que la sangre real, oye, como si alguien se cree que la selección española de fútbol es vista de color amarillo, ¿verdad? No sé. Es ya cada uno puede explicar lo sí. que quiera, y los demás es cuestión de creerse lo que quieran. Claro, por supuesto. Bueno, también conozco gente cristiano católica que no niega la posibilidad de que Jesús estuviese casado, ¿no?, con María Magdalena o con quien fuera, que tampoco pasaba nada, ¿no? ¿Cuál sería el problema, no? Claro que no, si realmente existió, tenía testosterona, claro, como cualquier, o sea, y tenía necesidad. Mira, a ver, los últimos estudios de especialistas, que yo lo soy, han demostrado que la Virgen María tuvo varios hijos. Sí. Uh-huh. O sea, tuvo como mínimo seis o siete, uh-huh, entre, claro, chicos y chicas. Uh-huh. Con lo cual, de virgen, lo que tengo yo. Eso por un lado. Y entonces, o sea, eso le quita divinidad, ¿no? Y si tuvo uno que destacó por encima de todos, que era Jesús, oye, pues de fábula, y que era carismático y un líder, oye, me parece perfecto. Incluso una vez me dijeron, pero es que era un día discutiendo con un profesor de una Universidad de Barcelona, sí, y me dijo, sí, pero es que este hombre era un hombre que era un nacionalista judío y quería su país por encima de todo. Dijo, oye, pues mira, yo también quiero España por encima de todo, mira, pues mejor para él, lo aplaudo. O sea, entonces, ya te digo, el que se casara con que existiera una tal María Magdalena. Sí, que fuera, sí. Casara, uh-huh. Pues perfecto. No sería tampoco ningún... no ser inconveniente, ¿no?, con los milagros y todo esto, ¿no? No tiene por qué estar reñido. ¿Qué crees tú sobre esto que se habla, ¿no?, de todo esto en realidad se votó en el Concilio de Nicea, o esto es otro cuento chino? Bueno, a ver, los concilios sirven... Cuando hay problemas, hay un concilio. Y entonces, en un momento dado, se decide lo que es mejor. También hay un concilio, dicen que en un momento dado entró el Espíritu Santo por una ventana. Sí. Oye, mira, por favor, con todo mi respeto, no voy a decir lo que opino, porque podría ir susceptibilidades que no quiero hacer. El mundo de la fe ya sabemos, ¿no? Yo durante 25 años fui católico, ¿no? Uh-huh. Entonces, me salía muy mal cuando oía según qué cosa, ¿no? Actualmente, con 68, soy ateo convencido, ¿no? Uh-huh. Pero respeto mucho, o sea, a nivel social y cultural, el humanismo cristiano, siendo ateo, defiendo el humanismo. Mira, hace pocos días, uh-huh, estuve hablando con unos políticos del antiguo partido Unión Democrática, de Duarte y Lleida, que son catalanistas, no separatistas, uh-huh, pero muy católicos. Y yo le decía, oye, me parece perfecto que seáis humanistas cristianos y defendáis el cristianismo a nivel social y político, a nivel de Europa, y eso yo también os defiendo. Pero bueno, eso cada uno puede pensar, aunque sea de eso a creerse algunas cosas, siempre son respetables. Yo estuve hace un año, creo que fue, dando una ponencia en tu tierra, en Bormujos, invitando, uh-huh, a gente formidable. Formidable, estuve muy bien, fui con mi esposa, uh-huh, me encontré con algún ponente con el que tengo mucha amistad, como tengo un gato aquí dando la paliza. No pasa nada. Y entonces allí estuve hablando con algunos paisanos tuyos, y yo veía y he estado muchas veces en Andalucía, a veces, sí, todavía, uh-huh, subo de uniforme a hacer cosas de supervivencia allí. Entonces, uh-huh, veía que cómo creían y vivían. Y yo, lo último que haré yo es decir, oye, ¿cómo podéis pensar esto o creer lo otro? No, absoluto. Ojalá yo creyera, ¿no? Pero una, sí, cosa es tener que creer
en alguien, en algo, en Dios o a su manera, y otras que sean unas cosas como las tonterías que explica, porque son tonterías. María Magdalena, la sangre real, sí, el Grial, por favor. Todo esto no es, claro, es que entiendo que el tema es muy recurrente, más la fecha que estamos es muy atrayente, tiene ese toque, ¿no? que hace falta, tiene todos los ingredientes para que atraiga, ¿no? Para que la gente se sienta atraída. Yo creo que en realidad lo que hay mucha gente, entre los que yo me incluyo, que le encantaría que esto fuese verdad, ¿no? Sí, claro. Mira, yo me acuerdo siendo joven. Yo tuve la gran suerte de haberme criado en el escultismo, los Boy Scouts, Boy Scouts de España, sí, que a tener un cargo importante. Y una vez, hablando con un jefe de scouts franceses, me dijo, traducido al castellano, me dijo, es que el ser humano es romántico y le gusta creer una serie de cosas. Y es eso, somos humanos. Sí. Somos románticos en el fondo, nos gusta creernos una serie de cosas, aunque nos cueste creerlas, nos gusta. Pues oye, si no haces daño a nadie, como si quieres, antes hemos hablado de chupacabras. Sí. Yo he investigado el tema de chupacabras en Belice, en Guatemala, en Burkina Faso, en Mali, aparte de España, incluso casos en España. Oye, si alguien me dice ahora, viene y me dice, soy feliz, ¿así? ¿Por qué? Porque el chupacabras va a tener un hijo. Digo, hostia, pues felicidades, chaval. Me doy la mano y si es feliz, y creyéndose eso, pues que sea feliz, oye. Claro. Mientras no moleste a los demás, haz lo que quieras. Por supuesto. Claro. Miguel, en tu libro, en el libro negro de los templarios, ¿no?, que yo lo tengo por aquí, tú hablas, cuentas algo que es muy potente, ¿no? Que es que tuvieron tratos con los asesinos, ¿no? Sí. Se puede denominar como un grupo terrorista musulmán, ¿no? Sí. Eso desmitifica totalmente a la orden de los pobres caballeros de Cristo, aparte de todo el dinero que tenían. No, ni mucho menos. Pienso una cosa, los caballeros templarios, cuando estuvieron en la zona de los lugares sagrados, sí, de Tierra Santa, entre sus tropas, porque una cosa era el caballero templario, que había, no eran muchos. Después tenía una serie de lógicamente, de jerarquía, de empleos militares, y que llegaba incluso a sargento. Pero los que eran los peones, los que eran las tropas de choque, o sea, los de a pie, los peones, sí, muchos de ellos, que eran muchos eran mercenarios, pues muchos de ellos eran musulmanes, a los que les pagaban, vete a saber tú los que les pagarían, no creo que pagara mucho, pues tenía fama de garrapos, y no les importaba en absoluto que fueran musulmanes, que lucharan a favor de ellos. Y esta gente, los asesinos estos, que vivían en el famoso castillo aquel, inaccesible y todo, ¿sí?, esta gente, pienso una cosa, esta gente cuando se ponían tibios, antes de ir a hacer los asesinatos, ¿sí?, se ponían tibios de droga, bajaban hechos polvo, ¿no?, iluminados, y normalmente no atacaban a pobre mendigo que estaba allí pidiendo. Hacían el atentado contra algún dirigente o alguien importante entre la comunidad musulmana. Pues oye, ya les iba bien si estaban en guerra, en ocasiones, no siempre, si estaban en guerra contra los musulmanes, porque unos fanáticos, claro, terroristas, sí, pues oye, les iba de fábula a ellos, ¿no? Y pienso una cosa, por ejemplo, hay un misterio. Yo lo cuento en varios libros míos, lo que a veces me hago un libro según cual, hay uno en el de la guía Cataluña y Templaria de Cataluña, la localidad sur de Francia. Se hicieron unas excavaciones no hace tanto en una encomienda que se llama Encomienda de Masdeu. Mas sería el equivalente a una finca, y Deu, Dios, ¿no? Se hizo en el castillo de Masdeu, se hicieron unas excavaciones, porque es uno de los lugares de esos que, si yo fuera novelista, que lo soy, yo tengo publicado tres novelas, pero bueno, tendría una trama tremenda, un castillo brutal, donde cuando en 1941 los puñeteros nazis invaden Francia, llegan allí y allí se instalan las SS en ese castillo y empiezan a buscar algo, sobre todo la Jane Berber, el grupo de búsqueda de temas arqueológicos y esotéricos de los nazis, ¿no? Se instalan y estuvieron allí hasta el 44, hasta que en junio del 44 hay el desembarco en Normandía y los franceses van perdiendo, los alemanes van perdiendo, al final se van y dinamitaron el castillo, aunque quedan grandes extensiones. Pues entonces buscaban algo, ¿vale? Pues entonces, en unas excavaciones que hubieron hace
relativamente pocos años, se encontraron que en aquel enclave templario se encontraron algunas tumbas con inscripciones de gente que había sido musulmana, se supone que de sufís. O sea, por lo tanto, los árabes, o sea, algunos sectores, no, árabes no voy a decir, algunos sectores musulmanes muy esotéricos, como podría ser el sufismo, tuvieron relaciones importantes con los templarios, pero con algunos templarios. Hemos de hablar, cuando hablamos de, ¿tenían los templarios secretos esotéricos, un interés esotérico en lugares de poder y todo? Sí, rotundamente sí. Ajá. Pero cuidado, porque claro, después decías que tenían los templarios algunos secretos, conocían secretos y sí, pero decir, a ver, pues si habían, si en el máximo número de templarios que pudieron existir en un momento dado entre Tierra Santa y Europa, lo máximo, si hablamos de templario, podríamos hablar de lo que es el caballo templario, no llegarían a 8.000 en un momento dado, todos juntos. O sea, y de estos 8.000, ponle que 150, 200, el gran maestre y todos los mandos, sí que tenían los conocimientos esotéricos. Los demás no tenían aquello, ni buscaban unas cosas muy esotéricas. Ellos están ahí para guerrear y incluso para comerciar, porque eran comerciantes, y como usureros, o sea, eran peor, como los banqueros, ¿eh? O sea, eso está claro. Y todos estos rituales iniciáticos que se hablaban, ¿no? De que sí tenían que escupir a la cruz y todo esto. Eso es de escupir la cruz y darle un beso en el trasero, sí. Sodomizarse. A ver, eso, a ver, si querés entrar en política, que no voy a hablar, eso es como si escuchas la guerra civil y una banda te cuenta. Un líder de Vox y otro, uno de Podemos o de Sumar. O sea, eso no. Entonces, se tenía que se abolió la orden, se abole, igual que no se sabe exactamente si se funda en el 1118, 1119, no está claro, pues la orden oficialmente deja de existir en el 1312. Entonces, claro, en el momento que te cargas algo que con un poder tan grande como templario, tienes que, claro, no tienes que decir el Papa de Roma y Felipe el Bello o el Hermoso el hijo de los reyes católicos, me estoy refiriendo al de Francia. Felipe IV. Entonces, sí, exactamente. Tienen que dar una explicación. Entonces no van a decir, oye, mira, ¿sabes lo que pasa? Pues, y fue exactamente así. ¿Sabes lo que pasa? Que los templarios tenían mucha pasta, nosotros estábamos caninos, no teníamos un céntimo, y qué mejor, oye, los metemos en los calabozos, los quemamos, los matamos, y los quedamos todo el dinero que tienen, y lo que quede, pues lo damos a los hospitalarios. Fue exactamente lo que sucedió. Había de dar una razón para que el pueblo se estuviera callado. El pueblo normalmente es bastante borreír, ¿no? Sí. Y se deja manipular. Mm. Entonces dijeron, mira, es que reniegan de Cristo, adoran al diablo Baphomet. No hace mucho estuve haciendo una fotografía, es la única fotografía auténtica de una imagen de Baphomet que queda en Cataluña. La estuve haciendo hace un par de meses con mi mujer en la iglesia que fue de los templarios aquí en Barcelona capital, ¿no? Uh-huh. O sea, enseñé, me acuerdo que una semana después estuve yo con Javier Sierra, fuimos a tomar algo para allí, el escritor, amigo mío, lo conozco desde que era un chaval, sí. Y le dije, mira, qué foto, hostia, guapa, qué feo el Baphomet. Vale, pues entonces lo que está claro es que tienen que buscarle, pintarlos de muy, muy malos, y no, ya no eran unos ángeles los templarios, porque no eran ningunos ángeles, pero bueno, eso se tenía que buscarlo. Pues nada, pues sodomitas, ahora lógicamente no pasaría nada, y me parece muy lógico, porque sexualmente cada uno que haga lo que le dé la gana, siempre y cuando no haga daño a otra persona. Adoradores del diablo, de Baphomet, el Baphomet no era un diablo, era una imagen esotérica. Se daban, hablando en plata, para iniciarse un beso en el culo, ¡oh, qué guarro! Pues no, oye, todo eso fueron invenciones, eso ya digo, la guerra civil contada por Franco sería una manera, y contada por otro sería de otra manera, eso sucedió. Miguel, ¿y la profecía de Jean de Molay se cumple? ¿Esto es cierto? Bueno, más que profecía, fue una maldición. Sí, maldición, sí. Sí, hay un libro mío, yo no acostumbro, ya a mi edad no acostumbro a recomendar libros, pero hay un libro mío que se llama, salió una edición de lujo hace poco, el gran libro de las maldiciones. Y entonces hablo del tema de las maldiciones famosas, sí, ¿eh? Algunas que no son famosas. El Chat de Molay
Tremendo, y a su lugarteniente. Sí. Se lo llevan ahí a la Ile de France, a la isla de Francia de París. A ver, allí dice, ahora vamos a quemarlo. El tío, lógicamente, lo último, no deja de ser un. Era monje y guerrero. Y había dentro de los templarios, había algunos que eran más monjes que guerreros, y había algunos que eran más guerreros que monjes. Uh-huh. Y ya de Molega era muy guerrero. Entonces, si hubiera sido muy bueno un santo, hubiera dicho: yo os perdono aunque me queméis vivo y os bendigo. El tío soltaría un reniego y dijo: sí, así te mueres, vas al papo, y le echó uh-huh. la maldición. Y por casualidad, hubo la maldición, uh-huh. y de los tres o cuatro que estuvieron allí, desde el rey de Francia al papa, al que dio la orden de tirar la candela en el fuego y todo, pues duraron menos de un año. Y allí se hace todo el tema de creerse que hay una maldición, profecía ninguna, maldición. Uh-huh. Y bueno, sí que dio la casualidad, o cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Porque yo he visto casos supuestas como maldiciones y dices, hostia, aunque no creo en ellas, hay cada cosa, ya digo, el gran libro de maldiciones, que está por ahí en formato grande, uh-huh. y recoge una cuenta a nivel incluso de deportes, que dice, hostia, pues qué cosa más rara, ¿no? Y es eso, maldijo a los que la habían llevado a la hoguera, normal, claro, yo les hubiera llamado, díjole lo que fuera, ¿no? Sí, no, uh-huh. no los hubiera bendecido. Uh-huh. Y ese, pues, lo dijo, pues, os va, en 4 días nos reunimos todos. Y se reunieron todos. Maravilloso. En cualquier caso, la historia es tremenda, ¿no? Miguel, yo ya sé que estoy abusando, pero me quedan un par de cuestiones. Un hombre como tú, con tu trayectoria, con tanto camino recorrido, ¿alguna vez se sienta y echa la vista atrás y repasa, y aunque sea de manera mental, todo aquello que ha vivido, todo aquello que ha creído, todo aquello por lo que ha disfrutado, por lo que se ha ilusionado, con lo que también se habrá decepcionado, seguro? Mucho. ¿Haces balance de todo eso? Sí, mira, como he dicho, mira, fíjate, es fácil, te pongo un ejemplo. Ya te he dicho antes que yo tengo mucha relación con Javier Sierra. Sí. Esta relación nos lleva a veces cuando viene a Barcelona y pues Miguel me llama, oye, vamos a comer juntos, sí. Vamos a cenar juntos, sí. Y no hay día que Javier no me diga siempre lo mismo. De Miguel, tú con 44 años en este mundillo, es que podrías escribir un libro, tío. Habría escrito un libro y siempre digo, Javier, o sea, no me quieres tanto daño. Los 4 telediarios que me quedan a mí de vida, con la vida montada que hago yo, buceando o sí. haciendo el survival o buscas por la montaña yo solo, digo, de los 4 días que me queden, no me desees que me los pase de los juzgados, porque si yo escribiera algo que no haría nunca, ¿no? Uh-huh. Yo que había juzgados, eso, con 50.000 denuncias, eso no, o sea, yo he hecho el recorrido, lo he dejado plasmado en 74 libros, creo que unos 800 reportajes, algunos programas de televisión o incluso un par de series que yo codirigí, ya tengo suficiente. Ahora ya es cuestión de cada uno de investigar, y quien quiera leer mis libros, pues que opinen. Miguel, ser odiado y criticado por gran cantidad de imbéciles, ¿es el precio que pagas por no ser uno de ellos? Eso sí, es una frase que yo la pongo mucho, sí. O sea, a mí es la que esto sería como contrapartida, es aquella de ¿no? aquella famosa frase: no tienes enemigos, eso es señal de que nunca has dicho la verdad. Uh-huh. O sea, si no dices la verdad, pues si vas haciendo el hipócrita, pues tienes muchos amigos, y eso ya va con el ser humano. Yo hace mucho dije que apostataba de mi especie, ¿no? Yo estoy mejor en la montaña con los animales, sí, estoy mejor con un cuchillo, pero no para matar a nadie, sino hacer mi refugio, un fire steel, que no pueda hablar, como dicen algunos, y una cuerda y un castillo, a veces con mi mujer, porque lógicamente el resto de la familia, mi poca familia, ya está por ahí en su sitio, yo me lo paso muy bien, ¿no? Pues entonces el ser humano tiende, no sé, yo quizás soy un amargado o un borde, como yo tengo un blog que se llama El Borde de la Frontera hace mucho tiempo, y yo, sí, le puede consultar el blog El Borde de la Frontera. Uh-huh. Entonces yo allí cuento y llega un momento que a mi edad piensas, yo pienso, por ejemplo, yo me acuerdo, no hace mucho lo comentaba en Facebook, yo he sido director de varias revistas, recuerdo una cosa muy muy desagradable, eso, y me duele, y yo estuve estaba de director de una revista Mundo Oculto. Y tenía de amigos, porque claro, yo cada vez escogía y escogía qué artículos se publicaban, hacía valoración, y todo. Oye, tenía amigos, oye, me salían por las orejas los amigos. Una desgracia familiar
que dejan huella para toda la puñetera vida, me hizo que me apartara durante 9 meses, me hostilara en un hospital, al lado de un cuerpo en coma, y tuve que dejarlo todo. Cuando se acabaron 9 meses, la mayoría de mis amigos, entre comillas o en cursiva, habían desaparecido, ¿sabes? Cuando ves esto, pues, oye, el ser humano, oye, yo estoy sí. hablando ahora, aullando uno de mis gatos, que está aquí al lado en el despacho. Pues entonces, yo lo que quiero es, lo vivido, vivido está, vivir lo que pueda, lo que pueda, y lo mejor posible, y tranquilo, ¿sabes? Un hombre con tanta experiencia, con tanta, que ya no te prodigas por medios, tú alardeas de tu bordería, ¿no? Si me apuran la frase, ¿no? A ti, entiendo que ya te da igual todo, que tú has hecho lo que has hecho a lo largo de tu vida, tu obra está ahí para quien la quiera, y quien no, que pase de ella directamente, ¿no? Totalmente, mi vida y no, nunca me verás meter en la vida de los demás, casi nunca, ni que se meta con la mía. Ya digo, yo he escrito los libros que he escrito, yo sé que cuando Lorenzo Fernández hace muchos años me pidió este libro, un libro de los templarios, pero a contracorriente, eso ya que me iba a ganar enemigos, porque hay muchos que van adorando a los templarios. Pues oye, yo expliqué lo que era a nivel histórico, sin ser historiador, expliqué, incluso me desplacé, que no valió para un pepino, pero bueno, me desplacé a Jordania para ver unos castillos que habían tenido antiguamente en la Edad Media, lógicamente, hasta el siglo XIII, los templarios, que no me han servido para nada, solamente para verlo, aproveché para hacerlo así de reportajes, y por muchos sitios. Yo escribí lo que escribí y yo sabía que muchos neotemplarios, con todos mis respetos, a muchos de ellos, se iban a cabrear, pero si lo que queréis es que os cuente cosas bonitas, ver películas de Walt Disney, que me encanta Mickey Mouse también. Miguel, que sé que no te prodigas en entrevistas, sé que ya vienes de vuelta de todo, ya te da igual de todo, así que te agradezco doblemente el que hayas estado conmigo aquí esta noche. Sé que tienes un poquito de prisa y no quiero quitarte más tiempo. Aún me quedan 5 minutos. Si pero lo que sí me gustaría, yo sé que no te gusta todo esto, ¿no? No te hace falta, ¿no? Agradecerte personalmente la diferencia que has tenido conmigo, y solo me queda ya una última duda. ¿Por qué aceptaste mi propuesta? Pues bien, muy fácil, porque lo que es con sinceridad, porque vi que es una, o vi, o so, eres, o soy, no sé, soy eres, bueno, alguien que empieza, y estoy seguro que con mucha ilusión. A mí cuando me llama, mira, a mí me llamó hace mucho, bueno, me han llamado emisoras grandes, de verdad, y porque no me apetecía, o por sencillamente porque el tío a nivel político me cae mal, o sencillamente porque no me apetece, he dicho que no, muchas veces, pero muchas veces, y no hace mucho me llamaron de un programa de un pueblecito de 300, 400 habitantes de Barcelona. Me dijeron, ya sé que nos va a decir que no, pero es que somos un grupito que somos la protección de gatos. Digo, bueno, por la protección de gatos, por humildes que sois, os doy la entrevista. Y la hice entrevista. Y me han llamado de programas, a mí me llaman de Espacio en Blanco, de Miguel Blanco, por ejemplo, que había hecho algunos, y últimamente, la última vez me negué, y diría, no me llamarían, ¿eh? Pero ya, pues no me apetece, ya está, o sea, no vivo de las entrevistas ni nada, mi libro ya está por allí, o sea, entonces, si alguien me cae bien y lo veo que va de humilde, mira, de hace mucho, mira, mucho, de la zona de Girona, de la zona de Alampurdá, una gente me llama, oye, el catalán me dijo, oye, queríamos entrevistarte para que así se vendan más libros tuyos, nos envías un libro tuyo, le decía a tu editor, en plan perdón la vida, y dije, oye, mira, entrevistar a vos abuela, y le colgué, ¿no? Entonces, o sea, sencillamente, si veo que una persona es humilde, que, o sea, que hace las cosas con ilusión, sin prepotencia, pues a veces acepto, y oye, y encantado de hablar contigo. Miguel Aracil, maestro, yo sé que no te gusta que te lo digan, pero para mí eres un maestro de esto, porque yo te conozco hace mucho tiempo, y todo el que divulga hace mucho tiempo como tú, tiene algo de maestro, aunque no te guste que te lo digan. Un lujo enorme haberte tenido aquí, y espero que no sea la última, ya que estamos, espero que de aquí salga algo, que un día que surja la posibilidad de,
de entablar una nueva conversación, esté por aquí, por el Templo de las Ánimas, que yo estaré más que encantado de recibirte. Pues muchas gracias y te deseo muy buena suerte, irle haciendo así el trabajo como haces, poquito a poco y sin ambiciones planetarias. No, tranquilidad. Y entonces seguro que vas a salir adelante y sobre todo a disfrutar con lo que haces, que es lo principal. Un abrazo enorme, gracias, Miguel. Un fuerte abrazo a ti y a toda la gente que nos escuche. Buenas noches. Un fuerte abrazo a ti, buenas noches. Bueno, amigos y amigas, pues qué queréis que os diga, que esto para mí ha sido un lujo enorme, disfrutar con una persona como Miguel, que como ya hemos dicho, no, que no se prodiga ya en entrevistas, poder disfrutar un ratito de su sabiduría, de su investigación, porque este hombre ha currado toda la vida investigando, eso vaya por delante, y el que curra y divulga y muestra, eso hay que recibirlo y eso hay que alabarlo, y eso hay que aprender y disfrutar de gente así, que no quedan muchos, no quedan muchos, hay mucho papa frita por ahí suelto, que para qué vamos a hablar, cuando das con una persona como esta que ha luchado, como decía, por la divulgación de la historia, del misterio, de los enigmas, ha escrito de todo, una auténtica biblioteca andante, no queda más que disfrutarlo, no queda más que divertirnos con él, aprender todo lo que podamos, que eso es lo que nos vamos a llevar en nuestra mochila cuando ya lo estemos en este mundo. Todo ese aprendizaje del que siempre hago gala aquí en el Templo de las Ánimas se ve recompensado en noches como la de hoy. Un abrazo enorme y nos vemos pronto. ¡Hasta la próxima! ¡Fuerza!